Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Estimados oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de María Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos con Mireia Bonilla desde la redacción y Vincenzo Proto en la asistencia técnica, ya listos para compartir con ustedes este 11 de noviembre, 32º domingo del tiempo ordinario, en el que también se recuerda la memoria litúrgica de San Martín, obispo de Tours, recordado por el hecho que le sucedió siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él le había regalado al pobre y oyó que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Y mientras esperamos la presencia del Santo Padre y su reflexión sobre el Evangelio del día, aprovechamos estos minutos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión y a quienes nos siguen a través del portal de Vatican News, Facebook y Vatican Es en YouTube. Saludamos de manera particular a Zetel Montevé y EWTN que hoy toman y retransmiten esta señal de audio en lengua española. Recordamos, mientras tanto, que la lectura de hoy corresponde al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44, que tiene dos partes. La segunda habla de una pobre anciana, viuda además, que echa apenas dos reales frente a los ricos que donan mucho dinero al templo. Obviamente, esta aportación no era muy importante para el templo, pero Jesús no valora lo que da la viuda desde la perspectiva económica, sino desde otra perspectiva bien diferente. Y ahora vemos al Santo Padre que saluda a una repleta y soleada plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El nuevo episodio evangélico chiude la serie de insegnamenti impartiti da Gesù nel Tempio di Gerusalemme. El episodio evangélico de hoy cierra la serie de enseñanzas impartidas por Jesús en el Templo de Jerusalén y pone de relieve a dos figuras opuestas, el escriba y la viuda. ¿Pero por qué están contrapuestos estos? El escriba representa a las personas importantes, ricas e influentes. Representa gli ultimi, i poveri, i deboli. La otra representa a los últimos, los pobres y los débiles. Il giudizio risoluto di Gesù nei confronti degli scribi non riguarda tutta la categoria. En realidad, el juicio decidido de Jesús sobre los escribas no concierne a toda la categoría, sino que se refiere a los que, entre ellos, alardean de su posición social. Si fregiano del titolo de rabí, cioè maestro, amano essere riveriti. Ostentan el título de rabino, es decir, maestro, aman ser venerados y ocupan los primeros lugares. E che la loro ostentazione è soprattutto di natura religiosa, perché pregano, dice Gesù. Lo que es peor es que su ostentación es sobre todo de naturaleza religiosa, porque rezan por mucho tiempo para ser vistos y utilizan a Dios para acreditarse como defensores de su ley. Y esta actitud de superioridad y vanidad les lleva a despreciar a los que cuentan poco o se encuentran en una posición económica desventajosa, como es el caso de las viudas. Jesús smaschera este mecanismo perverso, denuncia la opresión de los débiles, fatta
strumentalmente sulla base di motivazioni religiose. Jesús desenmascara este mecanismo perverso, denuncia la opresión de los débiles hecha instrumentalmente sobre la base de motivos religiosos, diciendo claramente que Dios está de la parte de los últimos. Y para imprimir bien esta lección en la mente de los discípulos, les ofrece un ejemplo vivo. Una viuda pobre cuya posición social era irrelevante porque carecía de un marido que pudiera defender sus derechos y que, por lo tanto, se convertía en presa fácil para algún acreedor sin escrúpulos. Porque le pagasero, ¿no? Esta donna que va a deporre en el tesoro del templo soltanto due monetine, tutto quello che le restava, e fa la sua offerta. Esta mujer que va a poner dos monedas en el tesoro del templo, todo lo que le quedaba, hace que su oferta, buscando pasar desapercibida, casi avergonzada. Significado religioso y espiritual. Pero precisamente en esta humildad realiza un acto lleno de gran significado religioso y espiritual. Que anzi in eso vede brillare il dono totale di sé a cui vuole educare i suoi discepoli. Este gesto lleno de sacrificio no escapa a la mirada de Jesús atenta, que en él ve brillar el don total de sí mismo al que quiere educar a sus discípulos. Quello che è essenziale nella nostra vita. E favorisce una concreta e quotidiana relazione con Dio. La enseñanza que Jesús nos ofrece hoy nos ayuda a recuperar lo que es esencial en nuestras vidas y fomenta una relación concreta y cotidiana con Dios. Las balanzas del Señor son diferentes de las nuestras. Él pesa de manera diferente a las personas y sus gestos. No mide la cantidad, sino la calidad. Guarda a la pureza de las intenciones. Escudriña el corazón y mira la pureza de las intenciones. Dare a Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifugire dal. Esto significa que nuestro dar a Dios en la oración y a los demás en la caridad debería evitar siempre el ritualismo y el formalismo, así como la lógica del cálculo y ser una expresión de gratuidad, como ha hecho Jesús con nosotros, que nos ha salvado gratuitamente. Non ci ha fatto pagare la redenzione. No nos ha hecho pagar la redención. Ci ha salvato gratuitamente. Nos ha salvado gratuitamente. E noi dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità. Y nosotros ecco tenemos que hacer las cosas con expresión de gratuidad. Por eso Jesús señala a la viuda pobre y generosa como un modelo de vida cristiana a imitar. No sappiamo il nome. Conosciamo però il suo cuore. De ella no sabemos su nombre, pero conocemos su corazón. La troveremo in cielo. La encontraremos en el cielo. Iremos a saludarla seguramente. E quello che conta davanti a Dio. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Quando siamo tentati dal desiderio di apparire, di contabilizzare i nostri gesti di altruismo. Cuando somos tentados por el deseo de aparecer y de dar cuenta de nuestros gestos de altruismo. Cuando estamos demasiado interesados en la mirada de los demás, pensemos en esta mujer. Cuando hacemos los pavos, pensemos en esta mujer. Nos hará bien, nos hará despojarnos de lo superfluo para ir a lo que realmente importa y a permanecer humildes. Que la Virgen María, mujer pobre, que se ha donado totalmente a Dios, nos sostenga en nuestra intención de dar al Señor y a nuestros hermanos y hermanas no algo de nosotros, sino nosotros mismos, en una ofrenda humilde y generosa. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamus conoscionibus Christi. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux e perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Barcellona è avvenuta la beatificazione di Padre Teodoro Hilera del Olmo. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Barcellona tuvo lugar la beatificación del Padre Teodoro Hilera del Olmo y de 15 compañeros mártires. Se trata de 13 consagrados y 3 fieles laicos. A la congregación de San Pedro en Cadenas pertenecían 9 religiosos y 3 laicos. 3 religiosos eran capuchinos de la Madre del Divino Pastor y una era franciscana del Sagrado Corazón. Estos nuevos beatos fueron asesinados por su fe en diferentes lugares y fechas durante la guerra y la persecución religiosa del siglo pasado en España. Alabamos al Señor por estos valientes testigos suyos y un aplauso para ellos. Ricorre hoy el centenario de la fine de la Prima Guerra Mundial que el mio predecessore Benedetto XVI definì inútil strage. Se cumple hoy el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, que mi predecesor Benedicto XVI definió matanza inútil. Por eso hoy, a las 13:30 hora de Italia, sonarán las campanas en todo el mundo, incluyendo las de la Basílica de San Pedro. El primer conflicto mundial es para todos un severo monito a respingere la cultura de la guerra. La página histórica del primer conflicto mundial es para todos una severa advertencia para rechazar la cultura de la guerra y buscar todos los medios legítimos para poner fin a los conflictos que aún ensangrientan muchas regiones del mundo. Parece que nosotros no aprendemos. Preghiamo per tutte le vittime di quella immane tragedia. Diciamo con forza, investiamo sulla pace. No sulla guerra. Mientras oramos por todas las víctimas de esa inmensa tragedia, digamos con fuerza, invirtamos en la paz, no en la guerra. Y como signo emblemático, tomemos el del gran San Martín de Tours, que hoy recordamos. Cortó su manto en dos para compartirlo con un hombre pobre. Este gesto de humana solidaridad muestra a todos el camino para construir la paz. La Giornata Mondiale dei Poveri.
El próximo domingo se celebrará la segunda Jornada Mundial de los Pobres, con muchas iniciativas de evangelización, oración e intercambio. En Piazza San Pietro está allestito un presidio sanitario que por una semana ofrecerá cura. También aquí en la Plaza de San Pedro se ha instalado un centro de salud que durante una semana ofrecerá atención a los necesitados. Espero que este día fomente una mayor atención a las necesidades de los más desfavorecidos y marginados. Ringrazio tutti voi che siete venuti a Roma dall'Italia e da tante parti del mondo. Saluto i fedeli di Mengíbar. Agradezco a todos los que han venido de Roma, de Italia, de tantas partes del mundo. Saludo a los fieles de Mengíbar, España, a los de Barcelona, al Grupo del Corazón Inmaculado de María de Brasil y al de la Unión Mundial de Docentes Católicos. Saludo al Centro Turístico Acli de Trento, a los fieles de San Benedetto Po y a los confirmandos de Chiupano. Y también saludo a tantos polacos que veo que están aquí. Son tantos. Y a tutti auguro una buona domenica. Y a todos les deseo un buen domingo. Non dimenticatevi di pregare per me. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Arrivederci. Buen almuerzo y hasta la vista. Y con estas palabras del Pontífice, nosotros nos despedimos, agradecemos y saludamos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News, www.vaticannews.va. Y naturalmente nuestro agradecimiento también a las emisoras que han retransmitido nuestra señal en lengua española, hoy con nosotros Settlement Televisión y EWTN. Para todos, un feliz domingo de María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Vatican News. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.